Soy el comando Nolmer Liscano. Hago parte del Ejército Nacional de Colombia, el cual me siento orgulloso porque es una de las instituciones más querida por los colombianos. Este año, cuando inicia la pandemia del COVID-19, tuve la oportunidad de estar en casa y poder compartir casi 2 meses aproximadamente con gran parte de mi familia. Y quiero compartir con ustedes un poquito de esta historia que viví o que compartí con familia en esta temporada. Todo inicia en la finca de mi señora madre Ana Isabel Narváez. Fue muy importante poder compartir con ellos, aunque solo estaba mi hermano, que siempre permanece con mi señora madre, y estaba mi hermana la mayor, Elizabeth Liscano, y mi cuñado, el esposo de mi hermana, Jorge Romero, el cual me siento orgulloso porque mis dos sobrinas aprendieron muchas labores del campo, compartimos en familia, y este es un pequeño recuento de lo que se vivió en esta temporada. Mis dos sobrinas, Jimena y Valentina, aprendieron cómo es el procedimiento del café, ya que la finca de mi señora madre es una finca cafetera. Aprendieron desde cómo inicia el semillero, cómo se planta el árbol de café y cómo se cosecha el café, hasta cómo tostar el café para un delicioso tinto. Vengo de Tocancipa, Cundinamarca, me encuentro en La Plata, Huila. Vine a pasar una cuarentena con mi familia, he aprendido las labores del campo, reconozco cómo nos dan el alimento nuestros campesinos y estoy muy feliz de venir a ver a mi abuelita. Y le digo a todos los campesinos que es muy bonita la labor que ustedes ejercen en su campo. Yo me llamo Angeli Valentina Liscano, vine a compartir con mi abuelita en esta cuarentena. Estoy muy feliz porque sé cómo se siembra una yuca, sé cómo se siembra una mata de café, he aprendido los labores del campo, he compartido mucho con mi familia. También en esta temporada tuvimos la oportunidad de recorrer diferentes sitios, el cual compartimos con nuestros vecinos. Tuvimos temporada de unas buenas caminatas, de ejercicio, de dinámicas de grupo. Tiramos con nuestro recorrido y que viva la alegría en esta mañana de hoy, en este día. Ya viene el resto de mi familia. Chao. Podemos observar un cafetal. Miren a doña Chava. Doña Chava no puede faltar la alegría ahí, ella es mi mamá. La señora bailarina. Tráigala. Esa es doña Isabel. Mira este paraíso, hombre. Mira esta belleza. Yuquita. Café. Y continuamos con esta belleza, hombre. Hacía aproximadamente 16 años, yo como militar no tenía la oportunidad de compartir con ellos. Mi señora madre nunca había visto en sus ojos esa alegría de poder compartir con sus hijos. Solo me quedan palabras de agradecimiento con mi Dios por haber compartido un momento tan agradable, tan lindo, tan maravilloso con mi familia, ya que hacía más de 16 años no había tenido esa oportunidad por mi carrera profesional de ser militar y de servirle a un pueblo, a mi país, a mi patria. Mi mensaje es decirle a todo un país: quieran a su familia, quieran a sus hermanos,
quieran a sus padres, compartan con ellos, aprovechen, porque por más de 20 años que llevo en esta institución, lo he entregado todo por mi patria y me he perdido lo más valioso, que es compartir con mi familia y estar momentos difíciles con mi señora madre. Adoren a sus familias, adoren a sus esposas, a sus hijos, adoren a sus padres. Siempre traten de compartir con ellos. Es mi mensaje que les dejo.